Esta leyenda cuenta la historia de un cliente habitual de una antigua cantina en la ciudad de Puebla. Se encontraba en un verdadero apuro y en lugar de recibir ayuda fue víctima de una pesada broma que más tarde se convertiría en una historia que pasaría de boca en boca. Lo que finalmente ocurrió es recordado cada vez que alguien escucha el frío galope de un caballo en medio de la madrugada. Expediente Paranormal presenta... El jinete sin cabeza de Puebla. El cliente del que te platicaba al principio llegó aquel día a la cantina pidiendo a sus amigos algunos pesos para llevar a su hijo enfermo con el doctor. Pero aquellos bribones encontraron en la desgracia de su compañero un motivo para seguirse divirtiendo y uno de ellos le dijo: "No tenemos dinero que darte, pero te voy a compartir un secreto. Dicen que si montas un caballo negro que corre por la loma a medianoche y logras domarlo, te llevará a la cueva de su antiguo amo, que está llena de oro." Ahí puedes agarrar lo que quieras para tu hijo. Por supuesto, aquello solo era una leyenda que le habían dicho a su amigo para burlarse de él. Pero el hombre andaba tan desesperado que se enfiló a la loma a la medianoche y sobre la rama de un árbol esperó al caballo durante mucho tiempo. Dormitando en aquel árbol, de pronto escuchó increíblemente el galopar de una bestia enorme. Entró en pánico al darse cuenta que un monumental caballo se acercaba donde estaba y con mucho valor se esperó y se dejó caer sobre él. El hombre se aferró a la enorme bestia, a ese enorme corcel negro que parecía de otro mundo. El caballo, a toda velocidad, se enfiló entre varios árboles y de pronto la cabeza del hombre se quedó atorada entre varias ramas y fácilmente se desprendió de su cuerpo. La sangre cubrió por completo los ojos del animal y la bestia emprendió la carrera con el cuerpo del hombre a cuestas. Sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje y en unos segundos ambos cayeron por el despeñadero. Hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte, sin saber cuál era uno y cuál era el otro. La sangre corría como un río salvaje, haciendo grietas en la tierra seca, que la succionaban como si ésta estuviera sedienta, y en un momento comenzó a arder entre el fuego intenso. Ambos cuerpos fueron tragados por la tierra. Los sujetos que habían bromeado con el hombre no supieron nada de él, pero al amanecer encontraron sobre sus puertas la quemadura de una herradura. La séptima noche después de lo ocurrido, entre las rocas de la cañada, un eco insistente les crispaba los nervios a los pobladores. Parecían cascos de caballo que avanzaban a trote lento, dando tiempo a que todos lo escucharan. Alcanzaron a divisar a lo lejos una bola de fuego que bajaba por la loma, así que todos se fueron a refugiar a sus casas llenos de terror. Desde alguna pequeña grieta entre las ventanas o la pared, los mirones veían un inmenso caballo negro, cuyas patas eran solamente llamas y exhalaba fuego. Obedecía a las órdenes de un jinete sin cabeza, que lo llevó a través de todas las puertas marcadas con la herradura quemada. De esas puertas salió el jinete cargando 6 cabezas con las que luego alimentó a la gran bestia que montaba, dejando atrás solamente los cuerpos calcinados de los impertinentes bromistas. Desde entonces dicen en aquel pueblo que quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia será visitado por el jinete sin cabeza y su cuerpo será convertido en cenizas por el fuego del infierno. Te recomiendo Los músicos que tocaron en el infierno y Los 5 hoteles más embrujados de México. No olvides suscribirte y visitar nuestro sitio web.